viste el show de los 5G anoche? No, no, yo no fui. Yo no hago vida social, yo no salgo, tú sabías. Pero me imagino... No, pero me imagino yo lo vi aquí. Pero me imagino que se dio... Bueno, porque tú estás suscrito al canal de ellos, seguro. Uh-huh. Ah, sí. El mira, que, sí, que ese Paquirri es una cosa seria. No, son muy buenos los cuatro, ¿eh? Los cinco que participaron ahí son muy buenos. Yo no... Yo me explotaba en la risa con ese Paquirri, yo no puedo. Sí, Paco. Con ese tipo no se puede. No, Paco es muy buen comediante. Sí. Ahora, si me gustaría que tú lo vieras, que tú lo puedes ver en el Mañanero TV. Sí. Los otros que salieron con los mismos personajes de la televisión. ¿Quiere? No hizo reír a nadie. Los otros. ¿Cuáles fue lo que hicieron reír en los 5G y cuáles no? ¿Y cuáles salieron con los personajes de la televisión según tú? Vamos a ver. Todito. Pero no, tienes que mencionármelo para saber cuáles fueron. Para ti, ¿cuál fue el que más se la comió en el show de los 5G? Para ti. El Paquirri se la comió. Una estrella. El segundo que se la comió para ti. El que estaba en el reperpero, pero que era como libretista. Chanel no. Miguel Alcántara, productor. Miguel, ajá. El productor. Ese. Que tiene dos personajes muy buenos, sí, que es Alejo Díaz y el mexicano. Que son muy buenos esos dos personajes. Esos dos lo hizo. Y Holguín. Y después. No, Holguín no tanto. Okay. El de Pablo Escobillón. Ah, Javier Ortiz. Javier, muy bueno. ¿Cuál personaje hizo Javier ahí? Hizo el de Anthony Río. Ah, sí, muy bueno. Y el Escobillón. Ah, hizo a Pablo también, Escobillón. Hizo a Pablo. Sí. O sea, pero que... Pero después Chanel vino con lo mismo también, pero que ya como que, tú sabes, Chanel es bueno, pero él debiera de refrescarse los personajes ya. ¿Cómo así? Y ¿qué? Si va a ser... Sí. O sea, que tenga personajes para televisión y tenga personajes para los shows. Ok, ¿cuál es el personaje hizo él en el show? ¿Y cuál de los personajes tuviste que se la comió? Hizo el mismo de el abogado. Ah, ok. Pero es muy bueno. El traductor. El traductor. Ah, que ese es el Ñato, ese es con el Ñato. Ñato Presidente. Sí. Eso es muy bueno, yo le queda muy bien eso. No me acuerdo otro que hizo, pero que él debe refrescar porque esos personajes la gente no se reía. Okay. Porque es que son lo mismo, tú sabes. O sea, él es bueno, pero él debiera de tener para su cosa de la televisión uno y para fuera en los shows otro, porque vamos a poner Alejo y sí, el mexicano, él no lo quema mucho en la televisión. No, él no lo hace en televisión, es un personaje más para show que otra cosa. Exacto, por eso tú sabes, hizo reír muchísimo, pero el que más fue Paquirri y ese tipo hizo un monólogo. El monólogo fue que tuvo bien. Entonces tú entiendes que Paco, Escobillón y Miguel Alcántara fueron los tres que se la comieron en el show de los 5G. ¿Es lo que tú entiendes? Sí. Ah, pero sí, bien. Sí, sí. Y entonces tú lo viste a través de la suscripción del Mañanero TV. ¿Y cuánto cuesta la suscripción? Exacto. ¿Cuánto cuesta la suscripción? Creo que son $10. Ah, pero está bien, fue cómodo. Sí, no. Ah, no, pero yo la tengo desde hace tiempo, la suscripción, yo lo tengo de viejo, la suscripción. Ah, no, pero está bien. Tú sabes que yo también pienso hacer contenido exclusivo para miembros, pero va a ser humor. Uh-huh. Va a ser un poquito así, tipo repel, pero no vulgar, pero sí voy a tener muchas chicas en traje de baño, haciendo humor. No haciendo humor de que haciendo alusión a su parte. No. Sino el chiste, pero ella bien sexy. Eso es parte de lo que traigo para este año. No muy lejano. Comenzando. Pero mira, la comunidad católica está de luto por el fallecimiento del Papa emérito. Ah, sí, ¿verdad? Que mira, sí, yo me enteré temprano de eso y mira, no lo toqué al principio de este contenido,
prácticamente lo estábamos sí. dejando pasar por alto, pero sí, eso yo me enteré en hora de la mañana. La honra comenzará el lunes. Duany, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado 4 veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gomas. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas.